Hola a todos, seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024 en Corferias. Esta vez estoy aquí en el stand de Nissan, que tiene muchas sorpresas, muchas novedades. De hecho, aquí atrás tenemos una espectacular. Pero antes de eso, yo les voy a presentar a Carlos Vargas, que es el gerente de marketing de Nissan en Colombia. Carlos, un saludo especial a todos los seguidores de Autos de Primera y fans de Nissan. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, a toda la audiencia, un saludo grande. Yo soy Carlos Vargas, gerente de mercadeo de Nissan en Colombia, recién incorporado al equipo. Más o menos 6 meses llevo en la organización. Bueno, 6 meses, pero además llegaste con muchas sorpresas y muchas novedades. Un semestre muy movido, con lanzamientos, Salón del Automóvil, bueno, un empalme bien especial. Bueno, vamos a entrar en materia. Uh-huh. Aquí atrás tenemos un auto que se renovó por completo, que es nada más y nada menos que la nueva generación de la Nissan Kicks. Así es. Bueno, es la segunda generación, es un vehículo que se lanza en el 2016, tuvo algunas renovaciones, pero ya hablamos en este caso de la segunda generación. Viene completamente renovada en su diseño, trata de mantener o de alguna manera mantiene el concepto del V-Motion, pero es una evolución del V-Motion. Sí alcanzamos a ver la forma, pero viene más robusto, más llamativo, mucho más moderno. El elemento que se utilizó de influencia o de inspiración para el diseño de la Kicks es un casco de fútbol americano. Ah, no sabía ese dato. Así es. Un casco de fútbol americano fue lo que inspiró el diseño de la Kicks, que tiene un elemento, un dato histórico muy importante. Es un vehículo que fue concebido en el Centro de Diseño de Latinoamérica, en Brasil, por el equipo de Latinoamérica. Es fabricado orgullosamente en la planta de Aguascalientes, en México, y es concebido para la cultura latinoamericana. Si bien se exporta hoy a 70 países, más de 70 países, este fue un vehículo que se pensó en el latinoamericano. Bien, acabas de dar un dato súper importante porque sí. La actual generación, yo no sé si este va a reemplazar el que ya conocemos o van a seguir los dos. Van a convivir y en Colombia los consumidores van a poder encontrar esta nueva Kicks y durante todo el 2025 por lo pronto. Ajá. Y la Kicks actual, que la hemos rebautizado como Kicks Play. Okay. Y vamos a tener las dos versiones en el mercado. Bueno, ese dato que acabas de dar es muy clave porque la actual generación, por decirlo así, sí, como decías, fue creada para Latinoamérica, de acuerdo, para nuestra región, para los, sí, no sé, para las calles y carreteras colombianas, podríamos decir, y ahora llega este modelo como más robusto, más grande. De acuerdo. De hecho, de hecho, es más grande, ¿no? Es más grande, tiene quizás cerca de un 10%, aumentaron sus dimensiones, tanto en lo ancho como en lo largo, que si bien eso contribuye mucho al cambio de diseño, que se hace ver más robusto, desde lo funcional también le da mayor comodidad a sus pasajeros en el interior. Pero sin duda trata de mejorar todo ese aprendizaje que tuvo la primera generación, porque también es más alta. De hecho, mira, ahí la cámara está pasando. Ajá. Por una pregunta que siempre me hacen, y es qué altura tiene el piso, y la veo que es muy alta. 22 centímetros, pensado también, entendamos que el casco de fútbol americano evoca una serie de valores de resistencia, de fuerza, y eso era importante transmitirlo en este vehículo, que al ser más alta está mejor preparada para algo que es desafortunado, pero que las carreteras y las calles en Latinoamérica todavía tienen oportunidades. Claro, por supuesto, necesitamos que sean más robustos, más altos. Más resistente. Este es un SUV del segmento B. Así B más, porque es más grande, digamos, ajá, que la mayoría de los SUVs que vemos en esta categoría. De acuerdo. Y de hecho, pues en esta generación puede ser más grande, más robusto, más alto. Bueno, esta versión que estamos viendo aquí con techo de dos tonos de color, ¿es una versión especial? Esta es la versión exclusive. Okay. Es una versión. Estos colores son los insignia del lanzamiento. Vamos a encontrar la posibilidad de bitono, uh-huh, que es cuando tenemos el techo un color y el resto del cuerpo en otro, solo en la versión exclusive de fábrica. Okay. ¿Listo? Y este color gris con techo rojo es bastante innovador, pensado mucho en el mercado más joven. Además que es un rojo diferente. Es un rojo perlado, distinto. Muy, sí, muy, muy bonito. Sí. Pero bueno, ya que hablamos de versiones, van a haber varias versiones, me imagino. Es correcto. Vamos a tener Sense, Advance y Exclusive. Las diferencias fundamentales las vamos a ver en términos de accesorios, materiales de la cojinería y demás. Pero los beneficios fundamentales de la Kicks se van a conservar en las tres versiones. Y aquí hay algo importante para destacar.
la pantalla, que ahorita la vamos a mostrar, que sí, son de 12.3 pulgadas y dan como esa sensación de uniformidad entre los dos tableros, las vamos a encontrar en las tres versiones. Ven, Carlos, estoy viendo acá que en la parte de atrás sí, también rompe como esquema. Veo un totalmente diseño diferente a lo que hemos sí, visto en otros modelos de Nissan sí, y otras marcas, de hecho. Sí, si te das cuenta, este elemento acá que voy a tocar aquí, que también está al frente, le da esa sensación de robustez. Claro, los hombros se ven, ajá, se ve más ancha, más... también se aprovechó de lo funcional en el interior. Pero sí, es una gran transformación que tiene la Kicks. Bueno, bueno, yo quiero adelantarme a algo y es, ya podemos, ya tenemos precios de lanzamiento de la Kicks. Tenemos precios de lanzamiento de la Kicks. Vamos a, pero antes, lo que, otra cosa que te quería contar. Sí. Vamos a tener Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico en las buenísimo, tres versiones. Y vamos a tener la Sense, que se lanza a partir de 114.990.000 hasta el Exclusive, que está alrededor de los 134.990.000. Dato importante en el mercado colombiano, sí, en la fase preventa, que inició tan solo el 24 de octubre y finalizó el día de ayer, logramos superar las 100 unidades vendidas. Oh, es decir, hay más de 100 creyentes que no han tocado ni visto el vehículo y ya lo han comprado. Antes de empezar el Salón del Automóvil, ya 100 personas dijeron, lo quiero, me lo quiero llevar, quiero estrenar. Específicamente 117 aproximadamente. Wow. Sí. Bueno, muy bien, entonces. Un gran comienzo. Es un gran comienzo y es una oportunidad para contarles que esta es una de las estrellas de este Auto Show, de este Salón del Automóvil 2024 aquí en Corferias. Y hay algo importante que yo creo que también, pues, te voy a preguntar, y es, sí, este modelo está acá en Corferias exhibido, sí, pero se va a empezar a ver también todas las vitrinas a nivel nacional. Una vez terminemos Corferias, varias de las unidades van a ir a todas nuestras vitrinas. Vamos a tener acercamientos con los clientes y con tus colegas de los medios a nivel regional. Y sí, tenemos una flota de vehículos Kicks importante que se va a ir a nivel nacional para que todos puedan verlo de cerca. Bueno, precisamente estamos viendo el interior, que de hecho veo varias novedades, los acabados, sí, bitono. Mira, por ejemplo, el acabado del tablero junto, sí, con las puertas, que es diferente. Así es. Si quieren, le vamos a decir aquí a tu colega de producción para mostrar. Entonces, ¿esta parte? Sí. Aquí lo podemos ver. Vamos a ver. Además son plásticos blandos, ¿no? Sí, vamos a destacar varias cosas del interior, tanto en diseño como en beneficios. Vamos a encontrar este cuero y esta textura de esta tela que le da una sensación de prestigio, de luxury al interior. Premium. Mucho más premium en un segmento que normalmente no encontrábamos este tipo de diseño interior, que también vamos a ver acá en el tablero, lo que te contaba, las dos pantallas de 12.3 pulgadas, mucho más minimalista el diseño. Sin embargo, va a conservar la botonería, que es importante en el sí, de hecho, el volante es similar a otros modelos de Nissan. De acuerdo, mantiene la identidad. Entonces, las sillas muy ergonómicas, tiene este diseño de cuero bitono muy moderno. Es un vehículo que, si bien para el mercado colombiano, es ideal para familias, globalmente está muy pensado en las nuevas audiencias, la gente joven. ¿Qué les podemos contar a todos en temas de seguridad? Viene con todas las ayudas de... ¿A la conducción? De la conducción que tenemos, las famosas HADAS. Ajá. Que históricamente Nissan las ha seteado y en un conjunto que ha bautizado el Nissan Intelligent Mobility, que vamos a encontrar en las tres versiones. Que vamos a encontrar las tres versiones y eso nos va a ayudar. Es un vehículo lleno de inteligencia que nos va a hacer la conducción más fácil, más segura y mucho más cómoda. Carlos, bueno, espectacular. Sí, solo me queda otro dato que no quiero dejar pasar. Este vehículo Kicks viene, es muy musical, muy rockero. ¿Ah, eso sí? Es muy importante para mí, porque yo cuando estoy solo hago carpool karaoke, pero bueno. La versión Exclusive viene con un sistema Bose compuesto por 10 bocinas. Wow. ¿Listo? Y vamos a encontrar atrás, a los lados, incluso en la cabecera de la... del conductor y del copiloto. No, el sonido debe ser espectacular. Es increíble porque además tiene una tecnología de insonorización. Digamos que en la parte interior del vehículo va a estar insonorizado y lo que va a hacer es que va a evitar el ruido exterior, el ruido del motor, para que esa experiencia de audio sea muy importante y sea especial. Como te decía, es un vehículo muy pensado estilo de vida, para disfrutarlo cada vez que manejamos. Excelente. Carlos, ven, yo quiero aprovechar. ¿Cuánto medís vos? Yo mido 1,85 con zapatos. Carlos es alto. Sí. Y quiero invitarte para que te montes en la parte de atrás. Pero por supuesto. Yo generalmente hago esta parte, pero viendo que Carlos es alto, quería mostrarles, mira,
tienes una buena distancia en las rodillas, en la cabeza. Así es, acá, o sea, también. El auto, además de que tiene una buena altura al piso, tiene una buena altura al techo también. De acuerdo. Pensando un poco también en las familias, en esta parte de atrás, sí no se conservó el cuero, sino es otro tipo de material. Un poco la hipótesis es los riesgos de que los niños lo ensucien. Pero para que entiendan cómo fue concebido también para el mercado latinoamericano. Sí, pero como lo dices, yo estoy muy cómodo en la parte trasera, que es algo muy importante. Bueno, la verdad, está espectacular. Habrá que probarlo. Después les vamos a dar más detalles de la prueba de manejo, de cómo se desempeña el motor. De hecho, no sé si ya hablamos del motor. Es un motor 2.0 que tiene 142 caballos de potencia. Entonces, pues, aquí hay una novedad importante porque pasamos de un carro más robusto. O sea, la anterior Kicks tenía un motor más pequeño. Así es. Ahora crece también. También tamaño, crece. Pero crece el motor. Así es. Entonces, estamos hablando de un carro más fuerte, más potente, que además va a responder mejor. Excelente. Carlos, yo creo que hicimos un repaso aquí rápido en el Salón del Automóvil. Yo los invito, bueno, invitémoslos para que vengan al... ¿Dónde está Nissan acá en Corferias? Bueno, a toda tu comunidad, invitarlos que nos visiten desde el día de hoy, 6 de noviembre, hasta el 17. Estamos ubicados entre el pabellón 14 y 16, específicamente en la puerta 15, sí, claro, que es el salón principal. Si entran por La Esperanza van a llegar directo a conocer Así es. De las novedades más importantes, diría yo, que tiene... este Salón del Automóvil 2024. Carlos, no sé si quieres agregar algo más. Yo creo que... Bueno, que... Necesitamos avanzar porque hay muchas otras cosas que contar. Hay muchas cosas que contar de otras referencias, pero creo que algo que es importante es los beneficios que vamos a tener. Sin duda hemos hecho esfuerzo en precios, pero en términos de financiación puedo adelantarle a toda tu audiencia que vamos a prestar hasta 100% del valor del vehículo. Wow. Vamos a tener un plan especial para Frontier, 50-50, es decir, el nuevo cliente paga la mitad del vehículo y la otra mitad Nissan la financia sin intereses, y vamos a tener tasas del 0% en algunas referencias, lo cual es una gran novedad específicamente para la Kicks, porque estamos muy felices y orgullosos de este lanzamiento. Solo para Bogotá, durante el Salón del Automóvil, va a tener incluidos 6 meses de pico y placa. ¡Wow! Otro más contenido, más información, más noticias, más razones para adquirir un Nissan. Bueno, Carlos, no, muchas gracias por esta introducción, porque tenemos que seguir contando otros lanzamientos por ahí, otros dos muy importantes. No se despeguen de nosotros, que ya les vamos a mostrar qué más tiene Nissan en este Salón del Automóvil. Muy bien, ahora llegamos a otra de las novedades que tiene Nissan en este Salón del Automóvil de Bogotá 2024. Están en este momento viendo la actualización de la famosa Qashqai. Ahora les voy a presentar a Leonardo, que es el gerente de producto, ¿no? De Nissan, muchas gracias, César, por la invitación, y pues muy motivado para contarles estas novedades que la marca tiene preparadas para este Salón del Automóvil. Esta Nissan Qashqai tiene una actualización muy fuerte, y primero pues es la parte frontal, el V-Motion, que ahora viene con este nuevo ADN de la marca. La luz es full LED, el Signature Lamp, la luz es LED día, es icónico de un producto que es inglés, con todos estos acabados que son bastante premium. Pero adicionalmente a todo este detalle, las líneas marcadas, este nuevo performance en cuanto al diseño de la camioneta, quiero contarles que todas nuestras versiones ahora vienen actualizadas. ¿Por qué? Porque tenemos todas las asistencias de conducción ADAS, alerta de colisión frontal, asistente de frenado de emergencia inteligente, alerta de cambio de carril, intervención de cambio de carril, alerta de punto ciego, intervención de punto ciego en temas de ADAS, César. Pero hay otro tema interesante, y es que en conectividad también nos renovamos. ¿Por qué? Porque incorporamos ahora una pantalla digital de 12.3 pulgadas touch, wow, con CarPlay y Android Auto inalámbrico. Aquí ya nos olvidamos de los cables, César. Y bueno, en esta versión tope, ¿sí? Ajá. Vamos a encontrar unas mejoras en temas de confort, imagínate. Bueno, muchos temas en un minuto.
Pero yo quiero destacar o quiero resaltar que el carro se ve mucho más moderno, el frente más llamativo. Obviamente la misma carrocería que ya conocíamos, sí. Cambiaron los rines, si no estoy mal también. Sí. De hecho, esta versión se ven también más deportivos. El carro se ve con un corte espectacular, me encanta, la verdad. Este color ya lo teníamos en el portafolio. César, se suman nuevos colores. Hay un color rojo que es un poco más encendido, más llamativo, que se incorpora a nuestro pool de colores de Qashqai. Pero los que ya tenemos icónicos y que a la gente le llama mucho la atención, se mantienen. Listo. ¿En la parte de atrás tuvo algún cambio en especial? Sí, un cambio importante, César, que la hace ver mucho más imponente, premium, seguro, confortable y atractiva. Luces full LED, aquí ya no tenemos los colores rojos de los stops que veníamos acostumbrados a ver. Ya los stops son totalmente transparentes, lo cual le va a dar un alcance mucho más profundo para que tenga una mayor visualización de los vehículos que vienen atrás. No, y de hecho, las luces LED ahora tienen como una firma luminosa, pues muy característica, muy diferente, con esas luces divididas, ¿no? Fíjate que se mantiene mucho el tema del tipo boomerang, ¿no? Que es ese tipo LED que es característico de la marca. Bueno, esta es la versión tope de gama. Esta es la versión exclusive, sí. Tope de gama, ustedes siguen manejando en todas las versiones Sense, Advanced y exclusive. Así es. ¿Qué más podemos resaltar? Techo de otro color, digamos negro. Tenemos opciones bitono, el techo que simula ser, digamos que flotante, ¿cierto? Que es algo que también se caracteriza mucho en nuestros modelos. Bueno, ahorita nos hablaste ya de detalles del interior, conectividad, en fin. ¿En el interior también tuvo cambios? Sí, y bastante importantes, César. El primero de ellos, en temas de tacto, vamos a encontrar unas sillas en cuero premium que también tienen un acompañamiento de alcántara. Ajá. Si lo puedes visualizar. Unos rombos muy bonitos, estoy viendo. Excelente. Y adicionalmente, en esta versión estamos incorporando masaje en la silla del conductor y copiloto. Wow. Incorporamos también la memoria de posición de la silla y de los espejos. Y adicionalmente, estamos incorporando unas luces de bienvenida que, si puedes ver, están en color rojo. Pero no solo es el color rojo, tiene más de 10 personalizaciones de colores. Puedo cambiar el color interior. Exactamente. Del carro. En los costados laterales, en la parte frontal, consola central. Entra el portavasos adelante y atrás. Entonces, bueno, el carro tiene una renovación interesante en el equipamiento. Es un facelift, es una actualización, pero es una renovación bien importante que tiene este modelo. Bastante, y la va a hacer mucho más premium. Listo, bueno, ¿qué les podemos hablar de precios de las versiones o del lanzamiento? ¿Tiene alguna acción? Digamos, pues es un auto de lanzamiento, no sé. Sí, pues para Bogotá estamos con disponibilidad para entrega. Adicionalmente las estamos entregando con la excepción del pico y placa por 6 meses. Okay. Que eso es algo interesante también para nuestros consumidores. Estamos hablando de un vehículo que inicia desde los 134 millones de pesos, desde la versión Sense hasta la versión Exclusive. Ok, más o menos para que sea una idea, digamos que la Kicks normal continúa en el portafolio, después viene la nueva generación de la Kicks que acabamos de conocer y por encima está la Qashqai, pues es un vehículo pues mucho más grande. De hecho, ¿cuánto mide este auto? Esta está sobre los 3.4, llegando a los 3.5 de largo. La Kicks es de 3.4. 4.3, y esta es de 4.3 y 4.4. 4.4, es un poquito más grande. Bueno, ahí la tienen, la actualización o el facelift de la Nissan Kicks, un auto que llega. Este carro es europeo, más que europeo, es inglés. Este carro llega de Inglaterra. En el Reino Unido. Del Reino Unido, para ser más exactos. Un auto pues con un perfil muy deportivo, muy llamativo, muy bonito, que pueden venir a conocer aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá o en las vitrinas de Nissan. Muy bien, seguimos conociendo las novedades que tiene Nissan aquí en el Salón del Automóvil. Ahora estoy frente a otro producto que ha sido muy exitoso. Se trata nada más y nada menos que de la Nissan X-Trail e-Power. Leonardo, pero esta edición o esta versión tiene algo especial, ¿no? Sí, es una nueva versión, César, que traemos para el Salón del Automóvil. Es nuestra X-Trail e-Power versión Sense. Aquí hay algo importante y es que esta camioneta viene con un impulso 100% eléctrico, tiene dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en los ejes traseros, una potencia combinada de 205 caballos y 330 newtons metros de torque. Impulso que no requiere cables para ir a enchufar, César. Bueno, Leonardo, mira, a mí mucha gente me ha preguntado qué es eso de e-Power, que cómo funciona, que no sé qué. ¿Qué podemos decir? Este es un eléctrico
Es un auto eléctrico, pues que no hay necesidad de cargarlo. O sea. No, básicamente lo que tenemos aquí es un generador a combustión, y ese generador a combustión lo único que hace es cargar la batería. No hace nada más. Yo le proporciono combustible a ese generador y él únicamente carga las baterías. ¿Quién mueve el carro? Los motores eléctricos. Los motores eléctricos, exacto. Punto. Entonces, la sensación de manejo es como si estuviéramos en un auto eléctrico. Siempre, o sea, es supremamente silencioso, súper suave. Y tiene unos modos de manejo que te permiten a ti regenerar, te permiten generar más autonomía y más kilómetros por recorrer. ¿Cuántos kilómetros más o menos hace por tanque de combustible? Pues yo te quiero contar algo, César, más que contarte cuánto puede hacer, es que hicimos un recorrido de aquí hasta Santa Marta. Ah, ¿sí? 1188 más kilómetros. Con un solo tanque, sin con un solo impulso. Y no hubo que tanquear en ningún momento. Y me quedó para más. Me quedaron como 180, casi 200 kilómetros. No, entonces pobre. Ahí más o menos hace el cálculo. Bueno, este carro pues ya se presentó, si no estoy mal, lleva que casi 2 años en el mercado. Sí. De hecho, le ha ido muy bien en ventas. Sí. Hoy en día, entonces, ya hay como una versión un poco de entrada, sí, que no teníamos antes. Sí. ¿Qué sería esta? De acuerdo. ¿Qué cambios tendría frente a las otras versiones? Pues mira, aquí lo interesante es que mantenemos la tracción. Sí, o sea, todo totalmente eléctrica. Todo lo que es el esquema motriz, todo eso es igual. Asistencias de conducción, okay. ADAS, sí. Colisión frontal, freno de emergencia, cambio de carril, punto ciego, tráfico cruzado. Entonces, en temas de confort, de tecnología y conectividad, igual. Siete son puestos, igual. Skyview, sunroof. Todo es igual. Todo digamos es igual. Que ¿qué cambia? En el frente, de pronto... Viene con acabados en color gris, okay. Rines de 18 pulgadas. Los rines vi que son, sí. Digamos que son bonitos más temas, también, pero más pequeños. Pero, de acuerdo, pero son temas bonitos. Más de detalle, accesorios y de colores que le dan pues, la opción al cliente de tener un vehículo muy bien equipado con unos acabados que le dan ese toque a una versión que para mí no es una versión de entrada, sino es una versión bastante equipada. Bueno, ven, ya que está la cámara acá, yo quiero que les mostremos siempre la altura del piso, porque ustedes siempre preguntan, hey, pero es que eso es clave para ir a la finca, en fin, ¿este qué altura tiene? Ese está aproximadamente en 24 centímetros, César. Eso es más alto. Bueno, sí. Estamos ya hablando de una camioneta del segmento C. Este ya es C. más grande. C más, de hecho, es un poco más grande. Y hay algo también importante, ya que estamos acá, y es que miren, estas barras pues son funcionales, y lo que decías ahora, viene con el techo, con el sunroof. Sí. Ahí está con ese accesorio, que es muy bonito, ese, sí. TV, o ese maletero, pues digamos, exterior. ¿Cuántos kilos? Son aproximadamente 60, 70 kilos, César. Ok, perfecto. Listo, vamos a mostrarles rápidamente el interior. No sé si hay algunos cambios que nos puedas contar. Bueno, el interior viene con cojinería en tela, perdón. Tiene unos acabados que son en un acabado sensibles al tacto, son suaves. Aquí no hay nada en digamos que rígido o duro. Todo es muy suave, César, lo cual pues me da ese confort al interior del habitáculo para poder sentir la suavidad. Ajuste eléctrico de los espejos, se abaten eléctricamente, CarPlay, Android Auto, modos de manejo. O sea, es una versión Sense de entrada, porque la Sense es la, pero no es tan de entrada. Mira que viene muy bien equipada la camioneta, realmente son accesorios que pueden hacerle falta, sin embargo, pues en tecnología, en confort y en comodidad, viene muy full. Freno de parqueo electrónico, el auto hold, control crucero adaptativo. Ah, ¿en esta versión? También control crucero adaptativo. Si todas las tienen, pues esta la voy a entrar a tener. No, entonces, genial, conectividad con Apple CarPlay, Android Auto, o sea, no le escatima nada en temas de equipamiento a la camioneta. Ven, Leonardo, y hablando de precios. Bueno, estamos hablando de una camioneta que está en $178,990 y la versión tope de la gama está en $225,990. Obviamente, podemos mirar cuando, o sea, el cliente si viene, se anime, a ver si podemos hacer algo. Si vienen aquí a la feria, si vienen al Salón del Automóvil, de pronto hay algo por ahí. Claro que sí, que se animen y acción, vengan. Se han hecho, de acuerdo, de acuerdo. Que si no es Kicks, es Qashqai. Si no es Qashqai, es X-Trail. Es X-Trail. Y aquí lo interesante en esta camioneta es que uno no se preocupa por el pico y placa, César. Entonces la puedes usar todos los días sin ningún problema. Excelente. Bueno, sin quererlo, pues hemos hecho como una escala en los modelos que hemos venido conociendo, en los lanzamientos, en las novedades que tiene la marca japonesa Nissan aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá. Leonardo, no, espectacular. ¿Por qué no seguimos conociendo más detalles y más? Porque hay más noticias, hay muchas más lanzamientos de Nissan.
Bueno, Leonardo, ahora llegamos, digamos, al SUV, que tope de gama, no, porque hay uno más grande todavía, pero en la escala que hemos venido haciendo este recorrido, ahora llegamos a la espectacular Pathfinder. Bueno, esta camioneta de origen americano, como tú lo puedes ver, es una camioneta imponente, robusta, grande, una nueva generación de la Pathfinder, un motor V6, César, imagínate eso, 3.5 litros, 270 caballos de potencia, 340 de torque y una caja automática de 9 velocidades. Pues mira, Leonardo, yo ya tuve la oportunidad de probarla y la verdad es que camina súper bien. O sea, no es por nada, pero este es un SUV casi de 5 metros de largo. 5.5. 5 metros de largo. Muy familiar, pero a la vez también muy deportivo. De acuerdo. Podríamos decirlo. Y obviamente que conserva, pues, el diseño y las características de los autos de Nissan. Hay algo bien importante que hemos venido hablando, es que Nissan tiene diferentes fuentes. Entonces, la Kicks que llega de México, la Qashqai que llega a Inglaterra, esta es... De Estados Unidos. Estados Unidos, muy bien. Una camioneta, pues, mucho más grande, 3 filas de asientos, muy familiar, además, obviamente, pues, muy equipada. Leonardo, ¿hay alguna acción comercial? Este auto, digamos que no es que esté de lanzamiento, ya se lanzó hace unos meses en el año, pero ¿qué les podríamos contar acerca de este auto? Bueno, aquí lo interesante, César, es que tenemos disponibilidad de entrega. Ok. Ya es una camioneta que el cliente la puede separar y la puede adquirir en un corto plazo. En temas comerciales, pues estamos manejando un precio bastante competitivo, 257.990.000 pesos. Okay. Una camioneta que viene con todas las asistencias de conducción, ADAS, 8 puestos, César. Ah, este es 8 puestos, 3 filas, pasajeros. Pero 8 puestos. Y hay algo muy importante, Leonardo, que estamos viendo ahí en este momento, es que, si no estoy mal, ustedes tienen una sola versión, pero si usted la quiere con el color de una carrocería de un solo tono, o si la quiere así con bitono con techo negro. Sí, eso está para todos los gustos. A la persona que le gusta verla un poco más deportiva, le podemos ofrecer el bitono y si no en un solo tono. Y una pregunta que sé que ustedes van a hacer, ¿cuál prefieren? ¿La carrocería del mismo color o bitono? La gente que está prefiriendo. El bitono está gustando pegando mucho. Sí. De hecho, los otros autos que hemos venido viendo también son bitono. Sí. Todos son bitono. Sí. Listo, muy bien. Entonces, una camioneta familiar, 3 filas de asientos, 8 pasajeros, mucho más, pues mucho más grande y además pues con más tecnología, con más nivel de equipamiento, digamos, superior. Aquí el confort es bastante importante, si tú te das cuenta tenemos un color marrón en la cojinería que es cuero Napa. Cojinería en cuero Napa, muy sensible, bastante agradable al tacto, el olor se siente en el cuero y el confort está siempre presente, asientos con tecnología cero gravity, asistencias de conducción, modos de manejo, César. Ahí aquí está. Tenemos modos de manejo que me permiten a mí adecuarla según la necesidad. Pero eso es importante que mencionemos, es no solo los modos de manejo, sino que esta camioneta viene con tracción all-wheel drive, o sea, es un 4x4 es automático. Es all-wheel drive, de acuerdo. Y dependiendo de las necesidades podemos tener, por qué no, hasta la opción de remolque, que en un vehículo de estos tal vez sí. Claro, esto es un carro muy norteamericano, pues allá se usa mucho el tema de llevar un remolque en la parte de atrás. El volante muy Nissan, que ya lo hemos visto en otros autos. En fin, el interior se ve mucho más lujoso, el piano black, que es muy bonito, le hace toque de lujo. Y aquí a falta, César, de, digamos que de 2 pantallas tenemos 4. Bueno, realmente, a ver, son estoy viendo acá, Head-Up Display. Head-Up Display. El Cluster. Sí. El centro de entretenimiento y la pantalla del... El retrovisor inteligente. Ok. Que entonces ese retrovisor inteligente me permite a mí poder ver la parte exterior del vehículo. En una camarita que está atrás. En una camarita se las mostramos. Atrás. Claro, entonces si hay personas que son muy altas y no puedo ver desde el espejo retrovisor común, activando esta cámara puedo ver la parte exterior sin preocupar o de alguna forma incomodar a las personas que vayan en la segunda o en la tercera fila. Y adicionalmente tiene el sistema EasyFlex, César. Okay. Que ese sistema EasyFlex lo que me permite es, yo no tengo que tener la fuerza bruta para poder abatir la segunda fila, simplemente oprimiendo un botoncito, pum, se corre fácilmente. Entonces eso me permite a mí poder adecuarla de una forma muy segura, muy confortable y muy fácil para que todos puedan acceder a la segunda y la tercera. Ayúdame a correr ahí la silla. Entonces, es muy fácil, muy sencillo, simplemente oprimir el botón y ya. ¿Tienes ese botón ahí o lo tienes acá también? Exacto. Si quieres salir, si estás en la tercera fila y quieres salir. Y mira que algo interesante es que tenemos aire acondicionado de 3 zonas. Ah, ok. Entonces, para la parte del conductor, el copiloto y la segunda fila también tienen la opción de poder adecuar la temperatura según las necesidades de todas las personas que van. Bueno, ya que estamos aquí en la parte de atrás, les quiero mostrar dónde está la cámara, porque es que no muchos autos tienen esa tecnología, o sea, tener el retrovisor con una cámara en el interior.
para poder, no sé, pues, ver mejor, obviamente. Está en esta parte. Entonces ahí está la cámara que me permite poder visualizar la parte exterior. Y mira que algo icónico también que ya tenemos en todo, en la mayoría del portafolio, es el nombre aquí atrás, ¿no? Ah, sí, grande, grande. Para Pathfinder, que cuando yo sobrepase a César en mi Pathfinder, se dé cuenta que lo pasé. Que voy en una Pathfinder. No, se ve, es un sello que tiene, que sí, tiene esta camioneta, pues que ya ha pasado. ¿Esta es qué generación, Leonardo? Esta ya es la quinta generación, César. Ya tiene unos buenos años en el mercado, pero pues se ha ido renovando constantemente. Ahí está la tercera fila de asientos, bueno, un buen espacio, digamos. A veces estas camionetas de tres filas de asientos quedan espacio pequeño atrás, ¿no? Esta tiene un buen espacio. Sí, tiene un buen espacio y pues ya si no necesito la tercera fila la bato y voy a tener un espacio que me va a permitir poder guardar los objetos volumétricos sin ningún problema, inclusive la bicicleta y, ¿por qué no? Puedo ahí recostarme un rato. Bueno, Leonardo, ya hablamos de precio. Sí, 257.990.000 pesos. ¿Y tiene alguna acción comercial o algo? ¿O vengan y acá se enteran? Sí, aquí miramos planes de financiación con Credit Nissan, todas las opciones que al cliente le permiten poder tener un vehículo de este segmento con disponibilidad y con todo el portafolio, características, seguridad, confort, tecnología y por supuesto el respaldo de la marca, ¿no? Sí, de Nissan. Que es importante. En Colombia. Con una amplia red de concesionarios y de servicio a nivel nacional, profesionales en el reparaciones preventivas, correctivas, lo que se requiera a futuro. Listo, Leonardo, bueno, ¿por qué no vamos allá al otro lado que tienes más novedades? De acuerdo, vamos. Leonardo, hemos estado viendo muchas camionetas, ya vamos ampliando el portafolio de SUVs, pero ahora, ¿por qué no hablamos de automóviles? ¿Por qué no hablamos del Versa, del Sentra, que también tiene muchos fans? Muchísimos fans, obviamente son vehículos icónicos para nuestra marca, una renovación total también del portafolio. Este es el nuevo Nissan Versa, un vehículo que también viene con todo el nuevo ADN de la marca, luces, full LED. Aquí hay algo interesante, César, ¿sí? Y es que en este segmento, y me atrevo a decirlo, es el único vehículo que tiene asistencias de conducción en todas sus versiones. Bueno, ese es un excelente dato teniendo en cuenta que el Versa es un sedán compacto, muy exitoso, que como decías, pues tiene algunos ligeros cambios importantes. En el frente, miren la parrilla, y este color, ¿cómo se llama este color que no lo había visto antes, Leonardo? Este es un gris claro, César, es un gris claro. Pero es distinto, o sea, no es... Es un color bastante atractivo para este vehículo que, si tú te das cuenta, viene con acabados deportivos. Rines de 17 pulgadas, bitono, con un diseño bastante novedoso y bastante sport, digámoslo así. La parte lateral pues viene con el monitor de visión periférica, que esto también es único en el segmento. ¿En este segmento? En este segmento, y lo tenemos no solo en el Exclusive, sino también en el Advance. El Versa, sí, efectivamente, ¿en cuántas versiones viene? Viene versión Sense, mecánica CVT, Advance mecánica CVT, SR y Exclusive. Ok, aquí hay un amplio portafolio para todos los gustos y bastante presupuestos. O sea que podríamos hablar que este carro arranca desde los 80.990.000 pesos hasta los 95.990.000 pesos. Listo, un segmento pues muy competitivo, pero también pues muy interesante. Y veo que tiene también una acción comercial. No sé si las contamos o la dejamos de sorpresa para que vengan acá. Tenemos también bastantes, sí. El cliente que venga y se enamore de este vehículo, tenemos bastantes novedades que lo van a enamorar muchísimo más. Planes de financiación, una opción de descuento, ¿por qué no? Y disponibilidad de entrega, que es lo más importante. Inmediata, importante para estrenar ahorita en diciembre. El corte muy bonito, esto muy característico del Versa, como siempre. Deportivo. Esta es la versión pues más top. Me imagino que pues esto es algo que solo lo trae esta versión. No, de hecho lo tenemos en dos versiones, que es la versión Exclusive y la versión SR. También tiene este spoiler que le da ese toque deportivo al modelo, pero ya en dos versiones lo tenemos en nuestro portafolio. Excelente. Entonces, ¿me repites el precio, Leonardo? Desde los 80.990.000 pesos estamos con disponibilidad de este vehículo. Bueno, y justo aquí al lado, por allá, hay otro sedán muy importante para Nissan, para la japonesa Nissan, en su portafolio, que ya pues es de mucha tradición, y ese estamos hablando del famoso Sentra. Aquí está además en un color muy bonito. Sí, este vehículo, César, quiero contarte que también tuvo un cambio, tuvo un facelift. La versión que estamos viendo aquí es la versión SR.
Las SR son como las más deportivas. Sí, es la versión deportiva de nuestro portafolio, que de hecho lo tenemos en Sentra y lo tenemos en Versa. Esta nuestra versión SR viene con un cambio en la parte frontal, si te das cuenta. Sí, veo que la parrilla ahora va como con... Sí, es más prolongada. Y se une con las luces de un distinto, ¿no? Exactamente, y también los acabados en la parte del bumper que lo hacen ver más deportivo. Es un vehículo que de hecho se ve muy deportivo y le da ese look, que también con los estribos laterales, el spoiler, es un vehículo, si te das cuenta, es un poquito más bajo, pero es por el mismo concepto del modelo. Oh, ok, entiendo perfectamente. Esos rines están muy bonitos. De 18 pulgadas. El Sentra, pues es un poquito más grande que el Versa. Sí, es de un segmento C, sí. El Versa es B. Exacto. Y aquí... más espacio en el baúl, más distancia entre ejes, más largo, más ancho, y tiene un mayor confort. Digamos que el Versa tiene un muy buen confort. Este modelo viene con asistencias de conducción también en todas las versiones. Y aquí hay algo importante, César, y es que casi que la mayoría de todo el portafolio de Nissan, todas las versiones tienen ADAS. Ah, eso es un datazo. Es algo que nosotros le estamos dando la tranquilidad al cliente. Las famosas ADAS, que son las ayudas a la conducción. Exactamente. Esa alerta de cambio de carril o frenado. Bueno, en fin, hay muchísimas ayudas dependiendo del perfil, pues va cambiando. De acuerdo. Leonardo, hablemos de precios. Estamos hablando de un vehículo que arranca desde los 104.990 hasta los 129.990, César. 104 millones. Entonces ahí va subiendo la gama, digamos, para los que todavía quieren montarse en un sedán, porque no solo es camionetas, también hay, como dicen por ahí, los sedanes no han desaparecido y Nissan pues tiene varios. Y hay personas que les apasiona muchísimo los sedanes. Aquí lo tenemos en tres versiones, Advance, SR y Exclusive, y está con diferentes opciones de equipamiento para que los clientes los cojan según sus necesidades y sus gustos. Bueno, excelente. Ahí tienen el, digamos, este minor change, un facelift pequeño, sí, que tiene el Sentra en el Salón del Automóvil de Bogotá. Muy bien, señoras y señores, seguimos aquí en el stand de Nissan con más sorpresas, más novedades, más lanzamientos. Ahora, para los fans de las camionetas pickups o camionetas doble cabina con platón, estamos al frente de una novedad muy importante, Leonardo, que es esta camioneta roja, esta Frontier roja que vemos acá. ¿Qué diferente tiene este modelo frente a las Frontier que ya hemos visto, que ya conocemos de todo el portafolio? Bueno, este es un modelo que es icónico, César, y hay personas que tienen unas preferencias en cuanto al diseño de la camioneta. Esta camioneta que estamos viendo acá es un lanzamiento que tenemos también para la feria. Es una versión a gasolina, 2.5 litros aspirados, 158 caballos de potencia, 230 de torque. Es una camioneta 4x2 de 6 cambios, y lo que se hizo para nuestro mercado es hacerla una versión más pro. Y esta versión se llama Frontier Pro S. Una versión que viene con unos equipamientos bastante atractivos que, si la vemos, simula mucho a lo que es nuestra versión Pro Forex, que es la versión tope de gama, César. Ajá. Entonces, encontramos accesorios bastante icónicos de este modelo. Primero de ellos, rines de 16 pulgadas, llantas todoterreno. Tenemos unas ampliaciones en los castados laterales, en los guardafangos frontales y traseros. Barras de techo en la parte frontal. Tenemos unas modificaciones también, es ese logo deportivo Nissan en color rojo, sí, lo vimos, en la persiana. Luces frontales LED y exploradoras LED. Ahí están las exploradoras, pues entonces, no están prendidas, pero ahí se ven. Entonces es una versión que viene bastante atractiva en temas de iluminación, también de confort y de equipamiento. Ven, Leonardo, pero yo quiero que me cuentes por qué se llama Frontier Pro S o Pro S. Nosotros tenemos una versión que lanzamos hace un tiempo, César, que es la versión sabanera, una versión que también venía con un equipamiento bastante atractivo, rines, llantas todoterreno, rines de lujo y unas componentes que la hacían ver más robusta. Ahora, esta es una evolución de esa versión. Ah, okay. Entonces, ahora es una Pro. O sea, la famosa S. Sabanera. ¿Y por qué sabanera?
¿Dónde salió ese nombre? Es una versión tropicalizada para este mercado local, César. Uh-huh. Es una camioneta que se utiliza mucho para los microempresarios que tienen su negocio, que están prosperando en sus microempresas, pero que adicionalmente también la utilizan para su uso diario. Okay. Entonces, se adecúa a las necesidades del trabajo, es un aliado en el trabajo y también sirve para el esparcimiento y la familia. O sea, digamos que podríamos decir que es una camioneta con un perfil más deportivo, pero en una versión menos equipada, no sé cómo decirlo. O sea, el equipamiento es bastante atractivo. ¿Es bueno? César. Sí, es muy atractivo. Obviamente, pues aquí no tenemos el 4x4. Okay. Es una versión 4x2, es a gasolina. Entonces, está acorde a las necesidades de este cliente que no necesita de pronto un diésel o que no necesita la tracción 4x4 o el bajo. Y se ajusta a esas necesidades. Claro, ¿para qué pagar un poco más por algo que no vas a usar? Exactamente, pero mira que ahí no para todo, porque en el interior del habitáculo también tenemos esa sensación deportiva. Y esa sensación deportiva se transmite en todo lo que estamos adecuando. La primera de ellas es una cojinería en cuero vinilo de color negro con costura deportiva. Si ustedes se dan cuenta, tiene una costura en color rojo. Vamos a encontrar también infoentretenimiento, una pantalla táctil de 9 pulgadas con Apple CarPlay inalámbrico, César, okay. Y Android Auto. Aquí ya tenemos CarPlay inalámbrico en un carro que está pues como más enfocado, más diseñado para el trabajo. Exactamente, entonces estamos teniendo también la famosa pantalla de asistencia avanzada de manejo, donde puedo activar o desactivar el control dinámico vehicular, promedios de consumo. Entonces es una información que tenemos en línea para poder monitorear también el comportamiento de la camioneta. Y si no faltara, en la parte de atrás también viene muy confortable para estas personas que van en la segunda fila, también con la costura, la cojinería en cuero, ductos de ventilación del aire acondicionado, apoyabrazo central para poder los vasos, entonces eso me permite tener también un vehículo bastante confortable para todos los ocupantes al interior de la cabina. Ben, Leonardo, hay mucha gente me ha preguntado que si diésel, que gasolina, que cuál es mejor, que por qué la una, que por la otra. Yo creo que hay diferentes como perfiles de clientes, como decías ahora, o sea, de usos. De acuerdo. Y aquí hay algo importante, César, y es que esas necesidades parten primero de una entrevista consultiva con el cliente, porque si es una persona que requiere un torque impresionante, ajá, yo requiero un diésel. Okay. Porque tú sabes que los vehículos diésel a mí me entregan un torque importante. Las camionetas diésel son de 450 newtons metros de torque, sí, la Frontier. Es mayor. Esta es de 230. Okay. Entonces, ahí parte una grande diferencia. Sin embargo, para aquellas personas que no requieren un torque, una respuesta en la arrancada, digámoslo así, para una fuerza, esta es ideal para la ciudad, también para la finca, ¿por qué no? Cuando no necesito subir una trocha, si no como diríamos nosotros. No importa que no sea 4x4, igual tienes unas prestaciones que te van a servir. Y fíjate que también las llantas ayudan mucho, ¿sabes? Porque eso es clave. Claro, el labrado de la llanta le permite también al usuario poder adherirse, así no tenga un 4x4, las llantas cumplen un papel importante. Bueno, Leonardo, lo más importante que yo sé que ustedes quieren saber, ¿qué precio tiene este modelo? Porque pues de lanzamiento, no sé, ¿cómo decirlo? Sí, el precio de lanzamiento, César, es bastante atractivo en esta versión Pro S. Estamos en 149.990.000 pesos. Ah, no, pero es que es otro precio que me sorprende. Sé que no es 4x4, sé que es, pues, tiene un buen nivel de equipamiento, pero el precio está muy atractivo, sobre todo para lo que hablamos ahorita, para esas personas que buscan un perfil de auto con unas prestaciones determinadas. De acuerdo. Claro, si quieres el 4x4, allá está la Frontier, Pro Forest, la diésel, inclusive también gasolina. Incluso, bueno, ustedes tienen, ¿cuántas versiones de Frontier? Ya con estas son 16, César. 16, o sea, sí. Para los que no sabían, pues la Frontier, que es una de las pickups más vendidas en Colombia, en la región, una pickup icónica, hay 16 versiones en nuestro país. 16 versiones desde chasis 4x2, que la adecuamos, inclusive la tenemos en exhibición a una ambulancia, la chasis, la 4x2 sencilla, la 4x2 sabanera, la Pro S, la XC gasolina, Pro Forex gasolina, Pro Forex diésel. Y en diésel tenemos también un portafolio de automáticas bastante importante, con unos accesorios que le permiten tener o ajustarse a las necesidades para los clientes flotilleros también, César. Estos clientes flotilleros que también requieren una camioneta ruda y una camioneta que le dé la respuesta en el 4x4, la van a tener en esta generación de Frontier. Bueno, Leonardo, yo creo que hicimos un repaso rápido por algunos de los modelos del portafolio de Nissan, porque Nissan tiene muchos otros modelos más que los van a ver acá en el Salón del Automóvil de Bogotá, pero nos dedicamos a mostrarles las novedades más importantes que tienen este año.
Sí, no sé si les podemos contar algo más, se nos escapa algo. No, pues todo nuestro portafolio está disponible aquí en Corferias, entre el pabellón 16, 14 y 16, César. Tenemos planes de financiación con Credinizan, que es la que soporta y avala toda esta oportunidad comercial para que los clientes puedan adquirir su crédito según sus necesidades, según su capacidad de endeudamiento. Entonces, sin preocupaciones, César, vienen acá y podemos darle todas las opciones para que puedan llevarse su vehículo. Ven, Leonardo, Nissan es una marca muy tradicional en Colombia, pero ¿por qué no nos contamos quién está detrás de Nissan? Detrás de Nissan está el grupo Bardí, es un grupo empresarial que ha evolucionado tras los años. Hemos manejado muchísimas opciones de movilidad sostenible también para nuestros consumidores, con unas amplias marcas que nos permiten poder expandirnos a nivel nacional y poder ofrecer soluciones de movilidad a todos los usuarios. Bueno, Leonardo, yo creo que estuvo súper completo. Espero os haya gustado este contenido, porque la verdad estuvo súper bien. Además, muchas novedades, muchos lanzamientos. Los esperamos acá en Corferias. O si no, pues pueden ir a visitar una de las vitrinas de Nissan. Leonardo, nos vemos una próxima oportunidad. Muchas gracias, César, por la invitación, amigos. Bienvenidos y los esperamos acá en Nissan. Vale, chao, chao.